9 remedios caseros para la inflamación de encías. ¿Tienes encías inflamadas y no sabes qué hacer? En este video te daremos las alternativas naturales para que logres aliviar este problema tan incómodo, doloroso y vergonzoso, que es la inflamación causada por una infección que puede agravarse al punto de sangrado. Por tal motivo, es muy importante que te encuentres empapado de gran información para que puedas erradicar este problema desde sus inicios, evitando así futuras complicaciones. Es por ello que en esta oportunidad se te brindará información relevante de cómo tratar la inflamación de tus encías, la cual constará de una lista de remedios caseros que te serán muy beneficiosos a la hora de ponerlos en práctica para contrarrestar esta afección, garantizándote por consiguiente resultados confiables y a muy bajo costo. 9 remedios caseros para la inflamación de encías. La inflamación de las encías suele ser algo muy inusual, sin embargo, puede correr el riesgo de presentarla en cualquier momento si no lleva a cabo una correcta higiene bucal. Pero por suerte hay una serie de alternativas naturales que puede emplear para tratar dicha afección, siendo en este caso 9 remedios caseros que te serán muy útiles para tu tratamiento y a su vez no te generarán grandes costos económicos. Por el contrario, son fáciles de adquirir y de excelente calidad. Primero, limón. El limón, por sus propiedades antibióticas, calma las infecciones y crea una barrera protectora contra la bacteria que produce la halitosis, aliviando las encías inflamadas y adoloridas. Ingredientes: el jugo de 2 limones, 2 tazas de agua. Preparación y aplicación: pon a hervir el agua por 5 minutos, apaga el fuego y agrega el jugo de 2 limones. Deja reposar y usa como enjuague bucal por lo menos 3 veces al día, hasta notar resultados positivos en la inflamación de las encías. Segundo, jugo de arándanos. Los arándanos contienen poderosos antioxidantes y activos antiinflamatorios, a su vez es regulador del pH de la saliva y no permite la proliferación de hongos y bacterias. Es por ello que es excelente para la salud bucal. Ingredientes: 2 tazas de arándanos y 1 taza y media de agua. Preparación y aplicación: con los arándanos previamente lavados, viertes los ingredientes en la licuadora hasta obtener un jugo homogéneo. Seguidamente procedes a ingerir 2 vasos de jugo al día durante una semana. Tercero, manzana. La manzana neutraliza el mal aliento y es muy útil para curar las encías inflamadas, por ser una fruta rica en agua y sustancias antioxidantes que limpian la boca de residuos y bacterias. Ingredientes: una manzana. Preparación y aplicación: su preparación es tan simple como lavar la manzana, cortar en 2 trozos, extraer las semillas y comer después de cada comida, de 3 a 5 veces en caso de padecer de gingivitis. Cuarto, aceite de clavo especie. El clavo especie contiene compuestos activos que es un potente analgésico y antiinflamatorio, así como agentes antibacteriales que disminuyen la presencia de gérmenes que son los causantes de las infecciones, por lo que es ideal para aliviar los problemas de encías inflamadas. Ingredientes: una cucharada de aceite de clavo especie, un hisopo de algodón. Preparación y aplicación: con el hisopo de algodón empapado en aceite de clavo, frota por la zona de la encía dolorida durante 3 minutos, pudiendo repetir este proceso 2 veces al día. Quinto, cebolla.
La cebolla tiene compuestos antisépticos y antimicrobianos, además de azufre y antioxidantes que dan alivio a los dolores ocasionados por las encías inflamadas, por lo que es muy efectivo en el tratamiento de los gérmenes en la boca. Ingredientes: media cebolla, un copo de algodón. Preparación y aplicación. Licúa la cebolla y con ayuda del algodón aplica el jugo en la encía, dejando que haga efecto por 5 minutos. También es conveniente masticar trozos de cebolla crudo. Este tratamiento lo puedes realizar 2 veces al día hasta lograr resultados satisfactorios. Sexto, extracto de vainilla. El extracto de vainilla tiene propiedades antiinflamatorias y calmantes que pueden mejorar el malestar y combatir el crecimiento de las bacterias que provocan inflamación de encías. Ingredientes: una cucharada de extracto de vainilla, un hisopo de algodón. Preparación y aplicación. Aplica la vainilla empapando el hisopo en la encía inflamada por 3 veces al día. Séptimo, agua de sal y limón. Tal vez el modo más sencillo de eliminar bacterias y reducir la inflamación sea con una solución de agua tibia con sal y el jugo de limón, quien con su vitamina C es ideal para tratar inflamaciones de las encías. Ingredientes: 4 cucharadas de sal, 2 vasos de agua, el jugo de un limón. Preparación y aplicación. Pon a hervir el agua y luego agrega la sal y el jugo de limón, dejando reposar por 10 minutos, para luego realizar buches y hacer gárgaras 2 veces al día. Octavo, té con miel. El ácido tánico del té, así como las propiedades antibacterianas y antisépticas de la miel, tiene la capacidad de eliminar las infecciones de las encías. Ingredientes: un sobre de té, una taza de agua, una cucharada de miel. Preparación y aplicación. Hierve el agua para preparar la infusión de té y luego vierte la cucharada de miel. Remueve y aplica en las encías, dejando por unos minutos después del cepillado. Noveno, cúrcuma. La cúrcuma cuenta con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y ayuda a combatir la placa, por lo que puede ser usada para contrarrestar los efectos de la inflamación de encías. Ingredientes: media cucharada de cúrcuma, un cuarto de taza de agua. Preparación y aplicación. Mezcla los ingredientes hasta conseguir una pasta, para luego aplicar suavemente en las encías por 5 minutos. Pasado este tiempo, procede a enjuagar bien la boca. Además de todos los remedios señalados, debes tomar en consideración que el tabaco aumenta considerablemente el riesgo de padecer enfermedades en las encías, ya que disminuye tu capacidad de luchar contra los gérmenes. Por lo que, si quieres erradicar estos problemas, deja de fumar y realiza una correcta higiene dental para tener una buena salud bucal. Asimismo, consume suficiente fibra, como cereales integrales, semillas, frutas y vegetales crudos, evitando por consiguiente el consumo de alimentos y bebidas ricos en azúcar, ya que estos estimulan la producción de bacterias.